Quiero anunciar que el compañero Jorge Rodríguez, quien ha sido alcalde de Caracas por 35 años, ¿sabes? Casi, ¿verdad? Porque estos 9 años han sido como 35. Quiero felicitar a Jorge Rodríguez y que le demos un aplauso de agradecimiento por su entrega, su trabajo permanente, su compromiso, su honestidad, su lealtad al comandante Chávez, lealtad infinita y su lealtad para mí como presidente de la República, como hermano mayor. Compañero Jorge Rodríguez, lo he designado, lo he invitado a que se incorpore al gobierno en una tarea primordial, así que a partir de hoy es el nuevo ministro de Comunicación e Información de la Revolución Bolivariana, del gobierno bolivariano. Bienvenido, ministro. Al frente de las batallas comunicacionales, agradezco al compañero Ernesto Villegas Poljak. Fue reincidente. Villegas fue ministro en el 2012-13. Y luego se incorporó en el 2016-17, reincidente. Ernesto, le agradezco profundamente todo el esfuerzo que hace con su honestidad, su programa Toma Nota Venezuela, extraordinario programa, te felicito, que fortalecer ese programa. Ernesto, le he pedido entonces que asuma a partir de hoy una tarea nueva. Creo que tiene la madurez, la preparación, el perfil, la inspiración y el apoyo para ser el nuevo ministro del Poder Popular para la Cultura y hacer una revolución profunda desde la cultura, con la cultura, de los valores, de la identidad nacional. Ernesto, además de ser un periodista sagaz, buen periodista, inteligente, es escritor, es un hombre creador de ideas, un intelectual orgánico del pueblo, un hombre del pueblo, pues, pero es un intelectual, pensador, un hombre vinculado a la vida de la cultura, al mundo de la cultura. Hay que hacer un gran esfuerzo, Jorge y Ernesto, que son hermanos además, compañeros fraternales. Hay que hacer un gran esfuerzo para la batalla comunicacional, para la batalla de los valores. Yo le decía a Ernesto cuando hablé con él hoy en la mañana, le dije, Ernesto, la batalla por la identidad nacional y todas sus formas de expresión, por la independencia cultural en la lucha antiimperialista y anticolonialista que tenemos, la batalla por la honestidad contra los antivalores de la corrupción, la batalla por la cultura del socialismo bolivariano, la cultura del socialismo bolivariano, del nuevo socialismo inspirado en Cristo, en Bolívar, en Guaycaipuro, en Zamora, diseñado por el comandante Chávez, como recordábamos ayer y antes de ayer, las 5 dimensiones que el comandante Chávez hablaba del socialismo venezolano. Ahí está Jorge, las 5 dimensiones. Ahí está Ernesto. La dimensión política, ya la hemos hablado, la democracia socialista, la democracia protagónica, la libertad. La dimensión económica, el nuevo modelo económico productivo. La dimensión del socialismo territorial, las comunas, los CLAP, que es las comunas en una nueva dimensión. Socialismo territorial, la tercera dimensión. El socialismo en lo social, las misiones, las grandes misiones, el carnet de la patria. Pero él hablaba del socialismo en lo espiritual, en lo moral, en lo cultural. Un pueblo, su identidad, sobre la base de sus raíces, su nueva identidad, de aquí en adelante. Les entrego esa batuta, Jorge, Ernesto, esa batuta. Toda la batalla comunicacional que damos, toda la batalla diaria, apunta hacia la creación de una nueva cultura, de unos nuevos valores. Tomando nuestra forma de ser, nuestra alegría, nuestro canto. Cantar y bailar, nuestra forma de ser
y la construcción de los nuevos valores de la patria socialista, hacia allá, apuntar, aceptar y apuntar. Le agradezco a la camarada Alejandrina Reyes su esfuerzo al frente del Ministerio de la Cultura, es un cuadro vital. Ernesto, te la encargo a ti, porque es una mujer muy activa, tuvo un accidente recientemente, tiene que terminar de recuperarse, pero bueno, es un cuadro vital para esta batalla. Así que bienvenidos, compañero Coronel Jorge Márquez, compañera Estela Lugo, compañero Jorge Rodríguez, compañero Ernesto Villegas, para ustedes un aplauso de apoyo, de impulso y de amor.